Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbey Sanabria. Hoy continuaremos con esta serie de videos de licencias de software libre y pues obviamente también licencias correspondientes al tema de publicaciones, ¿no? En esta ocasión vamos a seguir con una licencia muy importante a nivel de software libre, que es la licencia GPL, que es una de las licencias más utilizadas hoy en día a nivel de software, ¿no? Una de las licencias más utilizadas con Nimit y con la de Apache. La General Public License y la LGPL, que es una versión, un resumen de la licencia GPL, que es da más libertades, es una licencia creada desde un inicio por Richard Stallman, al ver que no tenía protección del software desarrollado por parte de él. Es una licencia que indica que todo software derivado del software que yo desarrollé debe salir con la misma licencia. Se me debe hacer mención y obviamente debe cumplir con unos aspectos legales de retribución, entre comillas, ¿no? Esta licencia es una licencia, entre comillas, también libre. En realidad es libre, sí, pero es curioso que la licencia GPL no me permita cambiar el tipo de licencia. Hablando de libertad, se entiende que una de las libertades es que yo puedo hacer con lo que quiera con el software, ¿no? Pero esa licencia no me permite cambiar el tipo de licenciamiento. Es por ello que la licencia Apache sí permite cambiarse el tipo de licencia y utilizar software Apache, licenciado bajo Apache, en licencia GPL e incluirlo y salir como GPL, ¿vale? O sea, GPL absorbería la licencia Apache, absorbería la licencia MIT, absorbería la licencia BSD y salir como resultado una licencia GPL. ¿Listo? O sea, por eso mencionábamos al principio de licencias permisivas y licencias no tan permisivas, ¿no? La licencia GPL cuenta de tres versiones. La versión 2 es la más utilizada hoy en día. Es más, el núcleo Linux es esto basado con base en licencia GPL versión 2. La versión 3 de la licencia GPL se sacó principalmente para adaptarse a una nueva reglamentación de la Unión Europea con respecto a propiedad intelectual y a protección del consumidor en cuanto al software distribuido bajo cierto tipo de licenciamiento. Y también por un tema de la DRM o protección de derechos de autor, ¿no? Ahí es donde aplican el tema las patentes, etc. Pero bueno, vamos a ver un poco en resumidas palabras todo el tema de las versiones. La versión 1, la GPL, es una versión que pues efectivamente da las cuatro libertades. Tengo que sacar esto, si voy a modificarlo, tengo que sacar obviamente bajo la misma versión de la GPL. En el software, bajo la misma GPL, tengo que hacer mención al desarrollador. Pues obviamente una retribución es mencionarlo. Puedo sacar el código. Bueno, puedo sacar el software solamente como binario, no necesariamente tengo que sacarlo como un con el código fuente. El software no tiene garantía, como todo, así que no se podrá acusar al fabricante por pérdida o mal uso de software o fallos que puedan afectar a la empresa o a la persona. ¿Vale? Ahí encontramos un link donde encontramos más información a profundidad de la licencia y pues obviamente a criterio de cada uno, también está en inglés, de esa licencia. La versión 2 es similar a la 1, pero la diferencia notable es que ahora debo incluir con el software que saqué en binario, debo incluir el código fuente. ¿Vale? Entonces, aparte de que debe salir el software con esta licencia GPL, también debo incluir el código fuente. Pero si por cualquier motivo el desarrollador ignora la licencia y sacaba un software binario que incluyese código GPL, se arriesgaba que toda la maquinaria legal, obviamente la Free Software Foundation, lo enjuiciara por robo. ¿Vale? Fue algo llamado como la libertad o muerte, en donde o se pasa nuestro yugo o pierdes todo tu trabajo en realidad. ¿Vale? Desde la versión 2 salió la versión LGPL, que es una versión un poco más laxa en temas de permisos de uso. ¿Listo? Bueno,
La versión 3, la principal funcionalidad de la versión 3 es poder integrarse con otro tipo de licencias de copyleft. Recordemos que el copyleft son todas esas licencias de software libre, es un conglomerado de licenciamiento. Aparte de contener a los dos anteriores, permite retrocompatibilidad con licencias como la Apache o la MIT. Por ejemplo, yo podía incluir en la versión 2 software o código del MIT, pero no podía incluir dentro del MIT código de software MIT meterle código GPL. No, tenía que incluir el MIT código a la GPL como tal. Pero la versión 3 ya permite hacer eso, que yo tenga con software MIT y con resultado MIT y lo puedo sacar a través de MIT, ¿no? Es una retrocompatibilidad entre licenciamiento, lo mismo que lo que pasa con la Apache. Hace más hincapié en el reconocimiento al desarrollador del software, dándole su merecido reconocimiento. Si una empresa desarrolla un software usando parte del software licenciado con GPL y lo vende, esa empresa deberá reconocer el desarrollador y demás, y además difundir dicho código. Otro aspecto importante es que la versión 3 salió con la finalidad de adaptarse a las nuevas reglamentaciones que tenían en la Unión Europea, en donde un software, no importa la licencia en la cual se encuentre, siempre debe contar con un apoyo, ¿vale? Y en ese momento, pues, el apoyo, ¿cuál sería? La empresa desarrolladora del software. Es por eso que también encontramos ciertas resistencias de algunos desarrolladores en no sacar su software bajo versión 3. ¿Por qué? Porque los obligaría a responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio ocasionado al consumidor, ¿vale? Sin importar si paga o no paga soporte. Ahí encontramos un link en donde podemos ver el resumen de la versión 3 del GPL, ¿no? Encontramos la licencia del GPL, que existen dos versiones, la 2.1, la cual es derivada de la GPL versión 2, y la versión 3, que es derivada de la GPL versión 3. Esta licencia es más permisiva, como tal como les mencionaba, de la GPL, la cual permite integración con códigos, con software licenciado bajo GPL, con software no libre, o otras licencias. Por ejemplo, yo puedo meter código de software licenciado bajo GPL en software privativo, un ejemplo, y sacar el software privativo. Pues obviamente tiene ciertas estipulaciones, como hacer mención, de pronto no me obliga a sacar software bajo la misma licencia, pero sí me obliga a hacer mención de dónde saqué este segmento de código. Y pues yo creería que es una de las maneras de retribuir a la persona que nos está colaborando con ese segmento de código, con esa librería, ¿no? Esa licencia es muy utilizada en librerías compartidas, ya que las librerías pueden ser usadas por software libres o no libres. Ahí encontramos un link en donde hacemos referencia a ese tipo de licencia para que ustedes lo puedan ver a profundidad, ¿vale? Bueno, cualquier duda, pregunta, inquietud, pues ahí nos encuentran en las cajas de comentarios. Recuerden seguir en las redes sociales para que nos sigan apoyando a realizar esos tipos de videos y pues aumentar el conocimiento de la comunidad. En el próximo video veremos un tipo de licenciamiento de Creative Commons que es más que todo para protección de contenido, ¿vale? No es más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.